Sí. He vendido mi 335. El motivo, ahora lo voy a contar por qué. Os invito a que os suscribáis al canal, que activéis la campanita, porque a partir de ahora vamos a hacer cosas impresionantes. Estoy seguro de que os va a gustar. Como dice el título del vídeo, he vendido el 35. Os estaréis preguntando por qué. Toda la gente que me seguís, que habéis estado viendo pues la preparación poco a poco que le iba haciendo al BMW. Y quiero hablar un poquito del 335, porque hay bastante poco en internet sobre el 335. Y hay mucho desconocimiento también al respecto acerca de estos coches. Yo, como siempre, humildemente voy a hablar desde mi experiencia, mi conocimiento con ese coche en concreto, y os voy a explicar para todos aquellos que a lo mejor os estéis planteando compraros un 335 con motor N54. Puede valer también para N55, pero bueno, yo hablo de N54, que es el que básicamente yo he tenido. Y pues, como digo, os voy a hablar un poco de mi impresión, todos los aspectos básicos de este coche. Os voy a decir lo bueno, os voy a decir lo malo, os voy a decir por qué lo he vendido. Entonces, bueno, yo me compré mi BMW, mi 335, básicamente por lo mismo que lo van buscando todos, porque fulanito te dice, menganito te dice que son coches súper potenciables, te venden que en Estados Unidos tienen 900 caballos y que son irrompibles, etcétera, etcétera. Bien, no lo voy a poner en duda. Problemas de que se me haya roto el coche, yo no he tenido. O sea, tengo que decir que mi coche me ha ido bien, pero me ha ido bien cuando logré dejarlo bien. Yo soy muy del refrán de que lo barato siempre acaba saliendo caro. Es mi opinión. Y la verdad, me compré uno con un precio más o menos intermedio, que estaba bien de kilómetros. Creo que cuando lo compré estaba en torno a los 92.000 kilómetros. Tenía el BMW aproximadamente, estaba bien de kilómetros. La verdad es que era más o menos lo que iba buscando por precio y tal. Me voy a probar el coche y ¡pam! Fallo de motor. Claro, ¿cuál es mi sorpresa? Que, bueno, pues te acabas de comprar un coche, estás ilusionado, el momento, y te pasa esto. Yo lo llamo por teléfono, se lo comento, en principio me dicen que no hay ningún problema, tráenoslo, nosotros te lo arreglamos, eso no pasa nada. Y yo, claro, pues me quedo un poco como, bueno, pues yo no puedo llevarlo a Valencia, yo no puedo llevarlo a Madrid, yo soy de Valencia, yo tengo mis asuntos aquí en Valencia, yo no puedo desplazarme a Madrid siempre que yo quiera. Entonces, bueno, básicamente pues empiezo a indagar, a ver con ellos, a ver qué es lo que puede ser. El fallo que me daba básicamente era un fallo de sobrepresión de alimentación, de sobrepresión de turbo, perdón. Entonces, claro, hablo con varias personas que de aquí de Valencia, que controlan bastante, y me dicen, me preguntan, ¿no? ¿Está reprogramado? Digo, pues mira, no lo sé. Digo, yo noto que el coche corre, pero vamos, tampoco es que sea algo, menos que sea una brutalidad. O sea, el coche pues corre bien, yo creo que corre lo que tiene que correr. Tampoco, no sé, no sabía en ese momento lo que andaban esos coches. Total, que resulta que tras varias semanas sin lograr localizar cuál era el problema, me doy cuenta de que en una de las bandejas del coche había una tarjeta de un taller. Yo llamo a ese taller, un taller en Madrid, conocían al propietario y gracias a que, bueno, se portaron bastante bien, me pusieron en contacto con el propietario y hablo con él por teléfono y me dice que el coche está reprogramado, y le pregunto pues qué electrónica lleva, qué reprogramación lleva. Y el dueño del coche pues me dice pues que un conocido, que conocía a uno pues que en mil anuncios que hacía repros y que le costó 300 euros. De ahí el famoso vídeo de las reprogramaciones. Yo, como digo, siempre hablo bajo conocimiento de causa y con cosas que a mí me han pasado. Yo no hablo de cosas que le hayan podido pasar a los demás. Yo hablo de cosas que a mí me han pasado. Hay gente que le puede servir, hay gente que no. Sinceramente, me da igual. Entonces, ahí es donde empieza mi mosqueo. Porque esta persona no sabe decirme quién lo ha reprogramado, quién no, un follón, yo con el coche roto, digo, bueno. Decido llevarla a la BMW y decirle a esta gente, oye, mira, vamos a cargar el software original, vamos a hacer un barrido, vamos a cargar el software original en la BMW, los costos que sean lo vais a pagar a vosotros, por la garantía que tengo, no me pone ningún problema, y yo lo que hago es que lo llevo a la BMW, tardan un día aproximadamente en hacérmelo,
me lo actualizan el software, me cargan el software original, salgo de allí, el coche perfecto. El coche noté que andaba menos, tampoco andaba mucho menos. Se ve que la repro que llevaba fue una nada de otro mundo. Y bueno, salgo, el coche perfecto. No daba ningún fallo. Impresionante. O sea, no tengo más que decir. O sea, el coche iba perfecto. Hablo con esta gente. Oye, mira, el coche ya va bien, etcétera, etcétera. Perfecto. Luego tuve algún problema que ahora voy a contar, pero bueno, el coche en principio iba bien. Y bueno, me paso unos días conduciendo el coche. Y yo soy una persona que me imagino que, como muchos de los que estáis viendo el vídeo ahora mismo, soy un poco tiquismiquis para estas cosas. Y yo notaba que el coche pegaba como unos tironeos. Sobre todo se notaba cuando estaba a ralentí. Tú te sentabas en el asiento, notabas como un golpeteo en el culo que venía de la zona del motor, como una inestabilidad. Era muy poco, pero se notaba. Yo lo noto y a mí yo me imagino que soy como vosotros. Yo al mínimo ruido que escucho, sensación, ya estoy dándole a la cabeza. Entonces hablé con esta gente, me dijeron, bueno, eso puede ser tema de bujías o los inyectores. Total, que bueno. Comento el tema de los inyectores. Me dice que puede ser que estén fallando. Y se ve que para no tener problemas, pues me mandan 3. De los 6 que lleva, me mandan 3. Y yo los cambio esos inyectores. Había alguno que no estaba bien, tenía la punta ya negra, estaba hecha polvo. Porque ahora voy a explicar cuáles son los males endémicos de este coche para que vosotros lo tengáis claro. Quiero contaros mi experiencia para que sepáis lo que yo he vivido con un coche de estos, qué es lo que podéis vivir vosotros, o igual no, ojalá no. Pero bueno, para que sepáis un poco tantear, porque se dicen muchas mentiras, ves en internet que te dicen que estos coches son baratos, tú te lo compras y por poco... Vale, bueno, yo estoy contando mi experiencia. Entonces, cambio los inyectores, me di cuenta de que no estaban codificados los otros 6, codifico los 6 inyectores, y bueno, el coche, pues, me funcionaba bien, la verdad es que me funcionaba bien, y decido reprogramarlo. Y aquí es donde viene el famoso vídeo que mucha gente me ha dado caña diciéndome que yo hablo de que no hay que meter al coche repros, basura, etcétera, etcétera. Y yo lo reprogramaba con mi móvil, lo cual tengo que decir que me gusta que comentéis mis vídeos, me gusta incluso que seáis negativos en los comentarios, siempre y cuando sin faltar al respeto, pero bueno, que seáis negativos porque para eso se hace esto. Pero antes de hablar hay que contrastar las informaciones, porque la electrónica que yo le puse, que ya es muy conocida, que es MH de Flasher, es una electrónica con unos mapas americanos que son la leche, pero la leche. Son mapas hechos muy, 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 muy bien. Entonces, yo cargo una Stage 1, el coche me iba perfecto, la verdad, nada que ver con la anterior reprogramación. El coche andaba muchísimo más, corría muchísimo más, iba mucho más fino, no tenía nada que ver. Y luego, bueno, pues a partir de ahí empecé a prepararlo, etcétera, etcétera. Le metí el intercooler, le metí la línea de escape, etcétera. La Stage 2. Y bueno, pues el coche perfecto. Tengo los demás vídeos, los podéis echar un vistazo, os dejaré los enlaces. Y podéis ver más o menos lo que le hice al coche. Entonces, ahora es cuando vengo a deciros lo siguiente. Conozco gente, he podido conocer gente en este mundo que ha comprado 335 N54, muy baratos, muy baratos. Me han pedido consejo, oye, mira, me cuesta X dinero, no voy a decir cuánto, muy barato. Y yo siempre les he dicho lo mismo, tened mucho cuidado porque lo barato acaba saliendo caro, y más en estos coches. No son coches baratos, por mucho que te vendan que el coche es barato, no es un coche barato. Las piezas valen dinero, los inyectores valían, no me acuerdo ahora, 300 y pico euros cada uno, más IVA, y lleva 6. O sea, es que cualquier cosa vale mucho dinero en estos coches. Entonces tienes que estar muy seguro de lo que te vas a comprar. Entonces, males endémicos que tiene este coche. Problema de turbos, wastegates, fallan siempre. Entonces, motivo de saberlo sin que os dé el famoso fallo que da de wastegates. Vosotros lo que tenéis que hacer, básicamente, o bien por el escape se percibe, pero también se percibe en el paso de rueda del lado derecho, que es donde están los turbos. Dándole un poquito de gas y soltando, escucharéis como un cascabeleo, como un clink, 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 clink. Ese cascabeleo son las wastegates. Mi recomendación, si suenan lo suficiente para que lleguéis a escucharlo, mi recomendación personal es que os incorporéis y os vayáis por donde habéis venido.
Así de claro. Si queréis, se lo podéis comentar. Le podéis decir, mira, las Wasgis están mal. Seguramente si es un buen vendedor, os dirá que esos son cascabeles que se pusieron para el día de Navidad, que eso es así, que eso, bueno, pues cuando vienen fechas señaladas, pues tienes un coche súper navideño. Pero no, tengo que deciros que no, que eso es el fallo endémico que tiene este coche, que hay que abrir turbos. Venden kits de reparación de Wasgis, etcétera, etcétera, pero hay que abrir los turbos, hay que sacarlos. Es mucho trabajo. Entonces, si vais a comprar un coche de estos, lo primero, observar el ruido que digo. También se puede escuchar por el escape. Vosotros cogéis, le decís a la persona que esté con vosotros, acelerar un poquito y suelta. Y cuando acelerar un poquito y suelta, si escucháis un cascabeleo, ya os digo, yo huiría. Bueno, ¿el motor es duro? Sí, el motor es duro. La famosa bomba, por ejemplo. En los N54 se dice mucho que la bomba de altas falla. Para empezar, eso es una mentira. Eso descartarlo. Porque la bomba de alta no es la que falla. ¿Puede fallar? Pues como todo en los coches. Claro que puede fallar, se puede romper, es una bomba. Se rompe, pues como todas. Pero la que se estropea es la bomba de bajas del depósito. Esa es la que falla. ¿Se soluciona metiendo una Walbro 450? Sí, se soluciona metiendo una Walbro 450. Pero ya es dinero. Ya es dinero. Entonces, el problema cuál es, que cuando se fastidia la bomba del depósito, como no llega suficiente caudal a la bomba de altas, el coche te marca un fallo como si la bomba de altas estuviera estropeada. La gente cambia la bomba de altas y le sigue dando el problema, y tienen que cambiar también la de bajas. Entonces es bueno saberlo, porque es doble gasto. Entonces, bueno, eso por un lado, tenerlo en cuenta. Luego el tema de los inyectores, van a fallar siempre. Siempre, da igual que nos pongáis nuevos, se os volverán a joder. Es que no hay más. 30.000, 40.000 kilómetros, inyectores KO, y valen una pasta. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Más fallos endémicos que tienen estos coches, la carbonilla. Es un problema que tienen acojonante con la carbonilla. En los modelos siguientes ya lo han solucionado, porque instalaron un inyector sobre las cabezas de las válvulas para limpiarlas, pero en estos modelos, en el 54, no. Hay que hacer un descarbonizado. La descarbonización, ¿cómo se hace? La que está bien hecha es la descarbonización con cáscara de almendra, en inglés se llama walnut blast, lo podéis mirar en internet, y hay talleres que la hacen, no la hacen en todos los talleres, la hacen en algunos talleres, está en torno a los 500, 600 euros hacer la descarbonización, se nota, pero ya es dinero. Entonces, vamos a ver, ¿todos los coches tienen problemas? Sí, todos los coches tienen problemas, pero sí que es verdad que os grabo este vídeo porque oigo mucha gente, como he dicho antes, oigo mucha gente coger y decir que te cómprate un 35, que estos con dos duros corren. A ver, con dos duros corren tampoco, porque tú cuando te gastas los dos duros, fallan otros dos duros por detrás. Entonces acabas gastándote un montón de dos duros. ¿Cuál es el problema? Como digo, que este coche no es barato. Este coche no es barato. Más problemas que tiene para mí, tema chasis. Chasis BMW, no es un chasis malo, para mi gusto le falta un autoblocante. Y para mí eso es un fallo. No voy a decir que fuera uno de los fallos que me hicieron vender el coche, porque estaría mintiendo, pero sí que es verdad que era un coñazo el no llevar autoblocante, tener que buscar un quai para metérselo, más dinero, etc. Oye, que si tienes dinero lo pones, me alegro, pero bueno. A mí me parece que es un fallo de la BMW hacer un coche con más de 300 caballos de serie, tracción trasera, sin autoblocar. Me parece una cagada, pero bueno, es mi apreciación. Igual me estoy equivocando, pero bueno, en circuito luego el que no ha entrado no lo sabe, pero el que ha entrado se nota. A la hora de abrir gas, te deja tirado. Y cualquier persona que lo ha conducido y la ha metido en circuito te lo podrá decir. Si a ti lo que te gustan son los piques en carretera y picarte con este y con el otro y pisarle, pues igual no te va a hacer falta. Si buscas un coche para track, si buscas un coche para meterte a correr, te hace falta un autoblocante. Ese coche es una lástima que de serie no lo lleve. Tema chasis. Un coche relativamente pesado, son aproximadamente unos 1.600 kilos. Hace falta invertir mucho dinero, y en este coche todo vale mucho dinero. Ya digo, es que todo vale mucho dinero. O sea, tienes que mejorar frenos, tienes que mejorar suspensiones, bieletas, estabilizadoras, etcétera, 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 etcétera. Todo va de 1.500 en 1.500, 1.500 en 1.500. Cuando te descuidas, te has gastado 15.000 euros preparándolo y luego fallan.
porque luego empieza a pegar tirones, empieza a no ir fino, te empiezan a salir los famosos misfires, que misfire cilindro 2, misfire cilindro 3, misfire cilindro 6, y te vuelves loco con los misfires, acabas cambiando inyectores, acabas cambiando bobinas, acabas cambiando las bujías, acabas cambiando la bomba de alta, para que te deje de dar misfires. Y cuando te das cuenta y te deja de dar misfires, solamente en cosas de casa te has gastado 5.000 euros. Bueno, bajo mi experiencia, es un buen coche, es un coche elegante, es un coche que lo sacas por la calle y es muy bien, la verdad, sinceramente, un coche bonito. Consumo muy moderado, yo me acuerdo que yo en carretera, yo lo podía llevar tranquilamente yendo a velocidad legal, 120, a 7 litros y medio aproximadamente, entre 7 litros y medio y 8. Va a haber gente que te va a decir que lo ha llevado en 6. Si te lo crees, que te lo crees, ya te digo yo que no. Y seguramente también habrá gente que te dirá, pues que gasta como un diésel, que gasta 3 litros. Pero bueno, sí, ya te digo yo que ni a 100 cuesta para abajo, con el embrague pisado te lo hace. Me gustó la experiencia. Bueno, yo estuve mucho tiempo con el coche sin darme ningún fallo, incluso me llegué a meter a correr a circuito con él. Pero después de dejarlo muy bien, después de gastar mi dinero en él. Y bueno, decir simplemente que no os fiéis de lo que os digan, no os fiéis de lo que os cuenten. Si tenéis una economía media, normal, y buscáis un coche potente y queréis un 35, yo os animo a que lo compréis. Es un coche que posiblemente lo vais a disfrutar muchísimo. Entonces, bueno, me volveré a comprar un 35. De momento no lo tengo en expectativa, pero lo que sí que os tengo que decir es que tengo un proyectazo. Tengo un proyectazo. En el próximo vídeo voy a enseñar lo que me he comprado, porque me he comprado algo. Ya os puedo decir que va a ser para circuito, calle y circuito, pero sobre todo circuito. Va a ser barato, va a ser algo que puede llevar todo el mundo. No va a ser un coche para un nivel X, va a ser un coche que cualquiera puede tener. De hecho, posiblemente muchos de los que me estéis viendo tengáis uno. Solo os digo que no os lo esperáis absolutamente para nada. Y espero, por favor, que os suscribáis al canal, que me sigáis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Os presentaré el proyecto. Y como digo siempre, que la gasolina os acompañe.